Amigos queridos, una vez más nos encontramos en El Repaso. Este es el programa en el que volvemos al Evangelio del domingo anterior para recuperar alguna frase, algún versículo y de esa manera tratar de aprovechar la riqueza que muy especialmente tienen los Evangelios de los días domingo. A propósito, antes de que yo siga hablando, ¿te acuerdas de qué era el Evangelio del domingo pasado? Y si te acuerdas, ¿te acuerdas el Evangelio del domingo anterior? La verdad es que los textos más preciosos para nuestra enseñanza están siempre, no cabe duda, en los días domingos. Así que esta es también una invitación para que estemos súper atentos a la palabra de Dios y la hagamos nuestra, la hagamos vida. En este momento, hagamos una pequeña oración, oremos pidiendo al Espíritu Santo para que sea Él el que grabe la palabra en nosotros. Así como la palabra quedó escrita en pergaminos, en papiros, en papel, en tinta electrónica, lo importante es que quede aquí en cada uno de nosotros. Pidámoslo por la intercesión de María Santísima. Dios te salve María, el llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos a nuestro texto. El Evangelio del domingo pasado fue tomado de San Lucas en el capítulo sexto y hemos extraído una parte del versículo 35, Lucas 6:35. En este caso la melodía, porque en el repaso siempre tenemos alguna melodía sencilla, que es un modo de hacer un poquito más amable este encuentro, ¿no? Entonces, la melodía dice así. Es este, hoy hoy es este, hoy hoy. Es este, hoy hoy Cayas de huy hoy. Otio autos Cristos, Cristos estén. Otio gestos Cristos, Cristos estén. gestos todos Cristos, Cristos estén. Otio Cristos, Cristos Bueno, espero que te agrade la melodía, pero sobre todo que la música, esta musiquita, nos ayude a enamorarnos más de la palabra. Vamos a repetir: Calles este, <coughs> hoy hoy hipsisto, calles este, hoy hoy, calles este, hoy hoy hipsisto, calles este, hoy hoy. Hoy autos gestos Cristos estin. Hoy autos gestos Cristos estin. Hoy autos gestos estin. Hoy autos gestos. Cristos estin. Antes de ver un poco del significado, vamos a la transliteración, es decir. Cómo se producen aproximadamente estos mismos sonidos del griego bíblico utilizando eh, pues las letras, los sonidos de nuestro castellano. Ca es este. hoy, hoy Observa cómo aquí tenemos una y. La representamos con la y. Esa palabra es bastante difícil de transliterar. Hoy hoy, hoy, hoy. Kai SSC. SSC. Aquí está ese sonido. SSC. Kai SSC. Huioi. Hupsistu. Hupsistu. Kai SSC. Huioi. Joti autos. Hrestos. En castellano no encontramos nunca una J seguida de una R. Pero en griego sucede que si te encuentras con la J seguida de la R. Entonces tienes j autos, a gestos t Vamos a cantarlo aquí con la transliteración. c es fe <coughs> s s f e j u i o fe. f i p s i s Joti autos gestos, gestos estín. 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 Bueno, y en cuanto al significado, pues vámonos de para acá. Ciertamente, este es un vocabulario ligeramente más difícil de lo que hemos encontrado en otras oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Cay este Ese es un futuro. Es Del verbo eimi, que es ser o estar. Y seréis. Y seréis. Cay ese. Y seréis. Juyoy. Juyoy es el plural de Juyos. Y Juyos es hijo. Y seréis hijos. Cristo en el Evangelio del domingo pasado nos hablaba de cómo es nuestro Padre celestial. Y nos decía, nos decía que si nosotros obramos de esa manera, con esa generosidad, como Dios, que es amable, que es benigno, que es bondadoso, con los buenos y malos seremos hijos. Entonces, ese es este joyo? hipsistu, hipsistu, esa es esta palabra. Mira, aquí la tienes, hipsistu. Esa palabra, en la que aquí tenemos transliterada, hipsistu, hipsistu es, hipsistu significa qué, significa el altísimo. Y seréis hijos del Altísimo. Y seréis hijos del Altísimo. Luego se repite igual que ese es de hoy. Joti, ¿por qué? Autos gestos estin. Porque él es gestos. Gestos quiere decir muchas cosas, quiere decir benigno, bondadoso. Casi diríamos cariñoso.

Hristos es tím, hoti autos Hristos. Hristos es tím, hoti autos Hristos. Hristos es tím, hoti autos Hristos. Hristos es Es la invitación a que seamos y vivamos como verdaderos hijos de Dios. Es decir, que seamos hijos del Altísimo. Vamos a ver si podemos cantarlo una última vez. Calles este, hoy hoy hepse esto, este, hoy hoy. Calles este, hoy hoy hepse esto, calles este, hoy hoy. Joti autos gestos, gestos estin. joti autos gestos. Él es Él es bondadoso. Él es bondad. Y estamos llamados a vivir como hijos de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.